Vamos a quemar un poco de gasolina saltando olas después del temporal. Ahí está la Carly esperándome con sus gafas de ciclista pero sin bici. Lo que pasa es que yo aquí no veía cuánto tocaba. Tengo que bajarme. Todo el rato parece que estoy donde así, hay más algas. Así me gusta, así me gusta. Que lleves cuidado. Hugo dice que si no me ato esto, soy retrasada. A mí no me lo parece. A mí no me lo parece. O sea, cada vez que me pongo esto... Es que, ¿para qué vas a llevar eso suelto? Quiere que lleve cuello alto también. Sí, claro. Hombre, es que se ata uno y el resto, ¿no? No. ¿Qué quieres? O sea, ¿monger? A ver, voy rápida, me ato y ya está. Hostia, es que tiene mucha prisa en el mar. Tiene mucha prisa. Pesadito. Con la cámara. Estamos saliendo ahora mismo de Sgrau, para variar, en busca del buen Epic Fotón, que en principio, con el mal tiempo que ha hecho, hay buenas olas por ahí, en esa zona de ahí. Y por eso está mereciendo la pena echar la moto de agua a alas. Sí. Este es el puertecillo por donde echamos la moto. Y ahora estamos saliendo. Que la verdad es que hay viento, ¿eh? Se nota la corriente. Hoy es un día perfecto para que la moto me deje tirado. Sí, no digas ni broma. No es para tanto. ¡Que no hay, dice! Son olas grandes, pero que no rompen, es lo malo. Y ahí rompen, pero está el peligro de las rocas, que hay que saltar muy cerca de las rocas. Entonces, donde se forma, hay zonas que podría tocar la moto, que yo ya me he buceado esa zona. Yo iría por ahí. Realmente el fotón está ahí, pero claro, es que hay que saltar súper cerca de las rocas. ¿Ves? Bueno, pues lo intentamos ahí. Y sobre todo, peso atrás, ¿eh? Cuando estira la moto. El plan es, yo me pongo aquí, preparo todo y desde aquí sacamos fotones y vídeos. Lo bueno de esta zona es que aquí, bueno, ahí se forman las olas, puedes saltar y no hay ni Dios. Desde aquí tienes buenos puntos para hacer fotos y vídeo. Y con esto voy a grabar las tomas saltando. Está bien.
recogiendo la moto por un lugar diferente esta vez. Contra dirección, de hecho. Por un problema. De la que nos hemos librado por la puta llave esta. Me cago en la hostia. La llave esta justo ha muerto cuando estábamos recogiendo la moto. Es decir, esta es la segunda llave que muere. Y del mar al box de Andorra. Y para que te hagas una idea, nosotros salimos por aquí. Esta es la rampa por donde nosotros normalmente echamos la moto de agua. Y de aquí, Carla va por aquí y me viene a recoger en esta zona de aquí, ¿vale? Entonces yo dejo la furgo en el remolque por aquí, en el aparcamiento, y voy caminando hasta aquí. Y de aquí nos vamos hasta por aquí, que es aquí donde hemos estado saltando olas. Lo que ocurrió es que volviendo, la moto ya no encendía aquí y la tuvimos que sacar por esta zona de aquí, que si lo ves, hay sombra de 5 pilones o 6 pilones y por aquí no se pueden sacar embarcaciones. Es por aquí que hay un puertecito, por aquí o por aquí. Es decir, que me hubiera tocado empujar la moto de agua nadando por aquí hasta alguno de estos. Medio pateo. Por eso es importante llevar aletas. Y lo mejor de todo es que esa es la segunda llave, que es una llave de repuesto que llevo, que es la verde, que es la de aprendizaje, la que le dejas cuando un amigo quiere probar la moto de agua. En principio le tienes que dejar esa llave para que la moto esté limitada. Yo llevo esa llave, pero reprogramada, es decir, como si fuera una llave normal. Y este verano me han fallado las dos, así que me he ido por los pelos. Y como verás, todos estos son nuestros trastos, que estamos de mudanzas. Bueno, técnicamente hemos acabado la mudanza, lo que pasa que falta derribar esos tabiques que se ha quedado a medias. Todo eso ya está derribado y tengo que construir aquí una movida para organizarlo todo rollo, un taller. Que voy a aprovechar y enseñarte cómo está esto. El tabique llegaba hasta aquí, ¿ves? Todo lo que puedo aprovechar ahora de espacio. Y también tengo acceso a esta zona de humedades para aislarla. Aquí también hay más espacio. Y aquí, aunque esto sea estrecho, que paso perfectamente, da paso a una mini habitación. Es perfecta también para guardar cosas. Y más tuberías de desagüe de agua a la montaña. Y esto lo dejaron a medias porque como vieron que llegaba hasta aquí, asumieron que no merecía la pena seguir derribando, pero yo quiero que lo acaben porque yo puedo aprovechar, puedo tapar la parte de arriba y aprovechar todo el espacio que queda. Y obviamente hacer los tratamientos pertinentes porque la verdad es que hay humedad aquí. A ver, podría ser peor, ¿eh? Pero hay humedad, hay humedad. Y todo esto tengo escaneado en 3D para poder ponerme a maquinar a la perfección. Yo tengo unas ganas de simularlo en el 3D y ver cuánto espacio puedo aprovechar y optimizar. Que si lo miras desde arriba, esto es un huevazo de espacio, ¿eh? Que sale aquí.